Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video. En este tutorial les voy a enseñar cómo hacer esta bonita pintura al óleo con la que podemos hacer cuadros como este, que aún no se ha secado, pero cuando se seque ya veremos lo bonito que queda. Para este experimento utilizaremos una yema de huevo, aceite de soya, glicerina y secante de cobalto, también conocido como octoato de cobalto. Primero pulverizar el carbón utilizando la lija. Luego hay que mezclarlo con la glicerina. Una vez disuelta el carbón en la glicerina, vamos a agregar un poco de yema de huevo. Y lo mezclamos muy bien. La yema de huevo funciona como un emulsificante que permite mezclar la glicerina y el carbón con el aceite de soya. Después agregamos el aceite de soya y lo intentamos mezclar. Agregué un poco más de yema de huevo y lo voy a intentar mezclar. A ver qué efecto tiene. A ver si se logra mezclar el aceite con la yema de huevo y con lo que hicimos con nuestra glicerina con el carbón. Luego le agrego un chorrito de Barsol. Y veremos a ver si logramos disolverlo todo. Agreguémosle más yema de huevo, lo que queda de yema de huevo. Creo que toca seguirlo batiendo muy bien durante un largo rato hasta que por fin obtengamos un líquido homogéneo. 5 minutos después. Una vez que obtengamos lo que parece una sola fase, cuando logremos disolverlo bien, vamos a agregar el secante de cobalto para endurecer más rápido la pintura. Le agregamos un poco y lo mezclamos muy bien. Ahora veamos qué tal funciona. Creo que me faltó ponerle más pigmento, más carboncito, pero parece que funciona bien. Vamos a dibujar una bonita casita. Listo, así quedó. Esperemos a que se seque. Le agregaría un poco más de carbón pulverizado para que quede más espeso. Y veamos qué tal funciona. Para que quede un poco más oscuro. Es un poco difícil incorporar el carbón en la mezcla, pero poco a poco se va incorporando a la pintura. Y como vemos, pues ya tiene mucha más cara de pintura. Ya parece una pinturita de esas que uno compra por ahí.
Vamos a probarla con esta hojita. Voy a dibujar el símbolo de los pesos. Wow, queda bastante negra esta. Seguro fue por lo que le agregué más carboncito. Quedó más negra, por eso. Chan, así quedó. Ahora lo voy a dejar secar. La pintura al óleo funciona de la siguiente manera. El aceite más usado para pintura al óleo es el de linaza. Este aceite de linaza contiene una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Este es un ejemplo de un ácido graso que tiene. Este ácido graso se llama alfa-linoleico. Es un ácido graso que tiene tres enlaces de doble carbono. Otro muy importante es el ácido linoleico que tiene dos enlaces de doble carbono. Estos enlaces de doble carbono son lo más importante porque gracias a ellos es que se polimeriza, se vuelve duro y funciona como un aglutinante que permite mantener junto el pigmento y adherirlo a la superficie que queremos pintar. Es por esto es tan importante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, acá tenemos este ácido graso con dos enlaces doble carbono. Como vemos, en presencia de oxígeno, al oxidarse, este enlace cambia de posición y se genera un oxígeno enlazado a un grupo hidroxilo. Después, este grupo hidroxilo reacciona con otro ácido graso, con otra molécula de ácido graso, y entonces genera agua y nos genera un enlace con otra molécula, las dos moléculas quedan enlazadas mediante ese oxígeno. Esto ocurre muchísimas veces en varios de esos enlaces de doble carbono y gracias a eso genera una molécula muy grande, un polímero. Y esto es un plástico. Es decir, con esto logramos polimerizar el aceite, gracias a esa reacción de oxidación que ocurre, que transforma estos enlaces de doble carbono, estos dobles enlaces de carbono, en esta unión con este oxígeno, mediante este oxígeno. El aceite de linaza tiene un 67,8% de ácidos grasos poliinsaturados. Otro aceite bastante usado, que fue bastante usado, fue el aceite de nuez, que tiene 63,3% de ácidos grasos poliinsaturados. Sin embargo, hay otros que tienen aún más ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, el aceite de semilla de uva o el aceite de cáñamo. Sin embargo, el que yo quiero usar es este, el de soya, el aceite de soya, que tiene un 57,7% de ácidos grasos poliinsaturados, lo cual es apenas un 6% menos, casi un 6%, un poquito menos de 6% menos de lo que tenía el aceite de nuez. Como también posee una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, yo pienso que también se puede polimerizar al contacto con el oxígeno del aire. Dejé secar Es mis por esto. pinturas un día y este es el resultado. Esta, la del signo de pesos, secó bien en la mayoría de lugares. Como pueden ver, la puedo tocar sin ningún problema. Inclusive la puedo tocar en otros lugares donde no está completamente seca. Y no se pega. Ya está en su gran mayoría seca. A pesar de que en algunas partes no está completamente seca. Y veamos la casita. La casita secó completamente en algunos lugares. Por ejemplo, acá está perfectamente seca. Sin embargo, aquí, como pueden ver, hace un rato la intenté mover así con el dedo y se desprendió un poco de pintura y no se secó completamente. Pero en otras partes donde había una capa más delgada de pintura, sí se secó bien. Por ejemplo, acá.
Como pueden ver ahí, la puedo tocar sin ningún problema. Y bueno, amigos, esto fue todo el experimento. Espero les haya gustado. Veamos la función de cada ingrediente de esta pintura. Entonces, el primer ingrediente del que vamos a hablar es el aceite de soya, el cual funciona como un aglutinante. ¿Por qué? Porque se polimeriza al entrar en contacto con el oxígeno del aire. Esto permite que el pigmento se pueda pegar a la superficie que queremos pintar. Asimismo, crea una especie de capa encima de la superficie que queremos pegar y mantiene el pigmento y los demás elementos juntos en estado sólido. La yema de huevo funciona como un emulsificante, lo cual quiere decir que permite que las partículas grasas se mezclen con las no grasas, se puedan disolver en las no grasas. En este caso, queremos disolver la glicerina y el carbón en el aceite de soya y el solvente que es el barzol. También funciona como un catalizador. ¿Por qué? Porque tiene una vitamina que se llama la vitamina B12, la cual tiene un compuesto de cobalto, el cual acelera la oxidación del aceite de soya. El octuato de cobalto, también llamado secante de cobalto, funciona como un catalizador que acelera la reacción de oxidación en el aceite de soya y hace que se polimerice mejor, quede más duro y funcione mejor como aglutinante. El barzol es para disolver el aceite y de esta forma también funciona como un surfactante, es decir, permite que esta pintura se pueda esparcir mejor y no quede como agrupada en un solo espacio como una gota, así como un pegote, sino que se pueda esparcir en la superficie, reduciendo la tensión superficial de la sustancia. El carbón funciona como el pigmento, es lo que le da color a nuestra pintura y esa es su única función, dar color a la pintura. La glicerina sirve para que el pigmento se pueda dispersar mejor en nuestra mezcla. También funciona como un humectante para que el aceite pueda llegar a todas las partes del carbón, lo pueda tocar mejor, lo pueda atraer mejor y no se formen como grumos. Y también funciona como un surfactante que permite esparcir mejor la pintura sin que se formen pegotes, ¿sí? Que se pueda esparcir bien con una tensión superficial bastante baja. Y ya, amigos, esa fue la función de todos los ingredientes de la pintura.